el arquitecto Montes de Oca. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. La casa de un arquitecto siempre habla mucho de su creatividad, de su imaginación. Yo veo un tratamiento muy interesante que me gusta mucho, que no sé explicar, de la luz. Por empezar, por alguna arista de tu trabajo, Fernando, ¿qué ha sido para ti en tu trabajo como arquitecto la luz? ¿Cómo has trabajado con la luz? Bueno, yo considero que la luz está dentro de lo que es la naturaleza. Y creo yo como que todo lo que uno hace es el escenario para que la persona la habite, pero con relación a una integración del todo, con la luz, el espacio, la dimensión visual. Finalmente, pues no podemos competir con el universo. Es mejor integrarnos a él. Entonces, todo lo que es lo natural, yo siento que hace que la persona logre tener un bienestar de vida si el espacio le permite eso. Luz, dimensión, calor de hogar, tranquilidad, paz. Entonces, básicamente, es mi principal fundamento cuando empiezo a hacer un proyecto. Me sitúo dentro de un espacio y me lo empiezo a imaginar. Pero ¿qué va a pasar con la persona dentro? Lo importante es lo que va a sentir. Y lo que va a sentir debe producirle paz, tranquilidad. Es un bienestar vital como para que el ser humano se desarrolle. Entonces, más que hacer fachadas o hacer formas que llamen la atención, creo que lo más importante es hacerle sentir al ser humano que es parte de una naturaleza, que es parte del universo. Ese es realmente para mí como lo que me guía, como lo que me inspira para poder hacer cualquier escenario. ¿Te gusta la música, Fernando? Pues yo creo que es parte como de lograr cierta paz, cierta tranquilidad, ¿no? Como que aquieta el espíritu. Yo siento que ese relajamiento y esa, digamos, dimensión a la que se pudiera pensar que se entra, pues es parte del todo, ¿sí? O sea, no podemos quitar unas cosas de otras, ¿no? Es un conjunto de sensaciones, de emociones, las que tenemos normalmente que tomar en cuenta y no olvidarnos que antes que nada sentimos. Claro. La pintura también. Me agrada mucho por el hecho de que aprecio realmente la creatividad en todos los sentidos del ser humano. Entonces, puede ser la pintura, puede ser la arquitectura, puede ser la escultura. Yo creo que las bellas artes pues, son una inspiración del espíritu. Entonces, van como todas de la mano. Entonces, en su momento puede uno apreciar un ballet, puede apreciar una pintura. Porque dentro de todo eso, detrás de todo eso, pues está el ser humano. Entonces, todo lo que el ser humano en relación a las bellas artes, pues es así como un chispazo, un poquito más allá de lo material, ¿sí? Es parte del don que pudiéramos tener los seres humanos como para poder manifestar lo que sentimos. Fíjate que leí un libro de Italo Calvino, el escritor italiano que murió en 1985, es una especie de novela, es una serie como de relatos, pero todos los relatos son ciudades. El libro se llama Las ciudades invisibles, es un libro muy interesante. Y alguna vez yo tuve cercanía con personas que estudiaban arquitectura, y hablé con ellos de ese libro. Lo recuerdo porque es decir, cómo las ciudades, como lo que tú has dicho ahorita,
la gente es muy importante para los espacios que vamos interviniendo para que el hombre conviva con ellos, ¿no? Uh-huh. O los habite. Entonces, las ciudades, hay un recuerdo que dice: esta ciudad fue la traza de un hombre enamorado que iba corriendo, huyendo de ser perseguido por su rival en amores, ¿no? Uh-huh. Entonces, me imagino a aquel hombre corriendo por donde podía escapar, ¿no? Uh-huh. Y esa fue la ciudad, la traza. Y finalmente, lo que somos, ajá, lo reflejamos en nuestros propios escenarios. Claro. Uh-huh. Una habitación personal es, uh-huh, el reflejo de quién es uno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está el gusto de un color, el gusto, uh-huh, por un mueble, uh-huh, por un espacio, uh-huh, como la ropa, como todo, uh-huh, lo que rodea a cada persona, es el reflejo realmente, uh-huh, de quién es. Entonces, uh-huh, hay veces que podemos describir un poquito en lo general, uh-huh, a una persona con solo verla. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Con solo, pues no sé, cruzar alguna palabra, uh-huh, pero a veces sabiendo dónde vive y viendo cómo vive, uh-huh, y, ay, pues yo creo que le gusta esto, tiene, claro, tal tendencia. Entonces reflejamos todo el tiempo lo que somos. Cuando tú diseñas una casa para una persona, ¿es importante conocer a la persona? Claro. Sí, porque va a ser para esa, ajá, persona. O sea, tiene que llegar uno al entendimiento de qué le pudiera faltar a esa persona como, uh-huh, para uno participar, uh-huh, en complementar de alguna, uh-huh, manera su espacio, su propia vida. Uh-huh. Entonces, si a la persona le gusta leer, pues yo creo que debe haber un lugar muy especial para que se siente a leer. Claro. Entonces, es importante conocer a la persona, uh-huh, y si es posible, ver cómo vive en ese momento, uh-huh, como para ver a qué está acostumbrado, uh-huh, ¿sí? Qué no le gusta del espacio donde, uh-huh, actualmente, uh-huh, puede estar habitando, como para ver cómo mejorarlo. Uh-huh. Entonces, cuando es un proyecto muy particular para alguien, tiene uno que forzosamente entrevistar a la persona, uh-huh, pero para conocerla un poquito, uh-huh, cómo es, uh-huh, aunque sea muy en lo general. Claro. Pero no puede ser la casa igual la de una persona que la del, uh-huh, vecino. Cada uno tiene sus, uh-huh, propias necesidades, gustos, siente de forma diferente. Entonces, eso tendrá que ver con la felicidad, Fernando. Claro. O sea, yo creo que la felicidad es como el resultado de vivir en paz. Arquitectura, y nos has hablado de... hemos ido con, me voy a regresar muy atrás y me gustaría saber, ¿cuándo supiste que tú ibas a ser arquitecto? Bueno, supe relativamente, uh-huh, o sea, yo tenía mucha inseguridad de no saber qué estudiar. En la misma secundaria no tenía mucha idea de qué, pero siempre me llamaba la atención ver casas y las volteaba a ver, uh-huh, entonces creo que empecé a ver que me gustaban las casas, entonces tengo ahí algunos dibujos que los conservo, de que me ponía a dibujar casas que yo veía, uh-huh, simplemente porque me gustaba dibujar en general, uh-huh, pero llegó un momento en que dibujaba casas, uh-huh, entonces no tenía la intención precisamente en ese momento a lo mejor estudiar arquitectura, pero yo dibujaba casas porque me, uh-huh, gustaba, uh-huh, entonces fue pasando el tiempo, tuve que tomar una decisión, quizá era lo más apegado a lo que yo podría, uh-huh, pretender estudiar, y fue que se tomó esa decisión, pero, uh-huh, sí, desde chico yo me acuerdo en la casa de mis padres, que vivía observando las cosas de las casas, de la casa, y comentaba que por qué no movían un objeto para otro lado, uh-huh, que se veía mejor en, uh-huh, un rincón que en otro, uh-huh, y vivía así como de alguna manera con la inquietud de algo. Con una atracción. Era pequeño en ese tiempo de edad, pero sí había como, uh-huh, como algo así que me llamaba la atención, uh-huh, de cómo eran las casas. Son los sentidos, fueron, sí, los sentidos, ¿verdad? Los, sí, que te fueron como llevando a, entonces, a descubrir. Entonces llega el momento en que, pues, cuando ya empiezo a estudiar, veo como que sí me agrada, ajá, pero finalmente lo que hago en la actualidad, ya no recuerdo mucho de lo que estudié, ajá, ¿sí? Ya es todo lo que siento en, claro, este momento, claro, ¿sí? Entonces,
No me enseñó nadie a colgar un cuadro a cierta altura. Uh-huh. No me enseñó nadie a decir uh-huh. que de tal forma iba a ser uh-huh. mejor. Uh-huh. Entonces lo ayudan a uno en la escuela como a desarrollar uh-huh. una creatividad. Yo creo que un consejo tuyo debe ser tomado en serio. Quita esa silla y ponla acá. Sí, nada más que a veces no ven las cosas como no las ven. Claro. Ellos las pueden seguir viendo uh-huh. bien como están, uh-huh. pues la pueden dejar y es muy respetable. Uh-huh. Sino desde un punto de vista, a lo mejor, en mi caso, más estético uh-huh. o más equilibrado, digamos, uh-huh. lo veo diferente. Uh-huh. ¿Dónde fue tu niñez, Fernando? Aquí en Morelia. ¿Aquí en Morelia? Sí, aquí en Morelia. ¿Por qué rumbos? Yo viví por el rumbo de San José, pues antes ajá. no había más que la ciudad vieja. Ajá. Entonces yo viví claro. por el rumbo de San José, yo estudié mi primaria en el Salesiano. Ajá. Por el rumbo. ¿Sí? Sí, después estuve en la secundaria de San Nicolás, que antes había uh-huh. secundaria. Ajá, sí que era varonil y femenil. No, nada más varonil. Ajá. Ahí junto a San José, donde hay actualmente hay una escuela. Uh-huh. Entonces, el tercer año de secundaria ya era en el colegio de San Nicolás. Ah, ya. Entonces uh-huh. me fui al tercer año al colegio San Nicolás y la prepa. Uh-huh. Cuando terminé la prepa me fui a México. Ajá. Entonces ahí estudié mi carrera. La licenciatura de arquitectura. Sí, ya regresé de uh-huh. México de mi carrera y uh-huh. desde entonces pues he estado prácticamente. ¿Y tuviste amigos de por ahí? ¿Recuerdas? ¿Los recuerdas? Sí. Recuerdo varios, no los he vuelto a ver. Ya algunos, no has vuelto a ver a los algunos. Algunos no nos frecuentamos, pero existe todavía uh-huh. cierta uh-huh. relación. Una familia Gutiérrez que vivía enfrente uh-huh. de nosotros. Uh-huh. Y algunos que pues ya fallecieron, se uh-huh. fueron, pero uh-huh. sí los recuerdo. Uh-huh. O sea, recuerdo muchos pues, vecinos. Pues fíjate que te tocó un momento en tu vida de la infancia, una parte de la ciudad muy bonita. Pues yo digo qué bueno que se les ocurrió no. hacer la ciudad antigua que tenemos, sí, sí, sí. porque es lo único de lo que nos enorgullecemos. Sí, sí, vienen sí. turistas y los llevamos al centro, claro. pero no los andamos llevando a los alrededores. Claro. Entonces uh-huh. sigue siendo uh-huh. para todo mundo Morelia. ¿Crees que eso haya sido importante para tu...? Si me decías, a veces dibujabas casas y todo eso. No, pero dibujaba casas nuevas, no viejas. ¿No? Sí, o sea, me llamaba la atención casas que veía en algunos otros lugares ajá, nuevas ajá. y esas eran las que dibujaba, pero nada más casas, no, uh-huh. no dibujaba otra cosa, uh-huh. entonces nada más, pero no muchas tampoco. Uh-huh. De vez en cuando pues me hacía mi casita y la guardaba, y hacía otra casita y la guardaba, uh-huh. pero sí tendiente a lo que veía, pues lo nuevo que se empezaba a hacer uh-huh. cerca del Sanatorio de la Luz, uh-huh. que no era mucho, pero era lo nuevo de Morelia. Era casi lo sí. último, ya las orillas, ¿no? Sí. Entonces, Morelia, pasaste la infancia en el centro, realmente. Sí, se puede decir que era el centro. Cuadro. Sí, veníamos uh-huh. de paseo uh-huh. hacia la parte alta de Santa María, pero estaba muy lejos. Sí, era un viaje. Y era un pueblito, sí. y era un caminito para sí, venir sí. por acá, pero uh-huh. llegaba la gente a venir como de paseo. Sí, 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 sí. Pero me tocaron esos paseos. ¿Tu vida familiar? ¿Tus hermanos? ¿Cómo fue tu vida familiar? Pues mi vida familiar fue muy, se pudiera decir, pues como todos los niños. Uh-huh. Jugábamos en las escuelas, en los recreos, y luego con los vecinos en la calle. Uh-huh. Entonces, pues yo siento que tuve una infancia así como muy normal, uh-huh. que la recuerdo con mucho gusto, porque no siento como que yo haya tenido así como, pues como algún problema en especial con el que yo haya claro. navegado. No, yo me acuerdo que yo era, uh-huh. yo era feliz. Y me llevaban mucho a visitar tíos, uh-huh. porque vivían en otras ciudades. Uh-huh. Entonces, muchas veces yo andaba de viaje visitando tíos, que por lo regular a veces había los primos uh-huh. con los que jugaba claro. y nos uh-huh. llevaban periódicamente a un rancho que era de la familia. Uh-huh. Entonces pues había caballos y nos uh-huh. bañábamos en el río. Y uh-huh. ahora que volteo a ver ese río, que lo he llegado en algunas ocasiones a ver hace años, no poco, uh-huh. pero ya son ríos contaminados. Sí. Y antes eran sí. unas aguas cristalinas sí. que podíamos hasta tomar agua del río. Uh-huh.
Y esto, todo eso ha acabado, eso es lo triste, sí, de lo que hay ahora. De nuestro tiempo, y, ¿no? Y los recuerdos que tengo de todos esos lugares, uh-huh, pues los recuerdo con muchísimo gusto. Uh-huh. Entonces, pues se puede decir que mi primaria fue así como muy pegada a lo religioso, uh-huh, porque llegué a ser acólito en un año, creo, dos años. ¿De qué iglesia? En la del Salesiano, uh-huh, que es el templo de María Auxiliadora. Uh-huh. Pues yo era feliz ahí de acólito porque, pues, no sé, era un ambiente que era, uh-huh, parte de la escuela, uh-huh, pero los padres nos pagaban, no sé, 20 centavos o no sé qué por acolitar una misa. Era un privilegio. Sí, y cada día nos tomaban nota de lo que acolitábamos, uh-huh, ya fuera el rosario o la misa, y el fin de semana nos daban el dinero de la semana. Todo junto. No, pues yo era feliz comprando el fin de semana. Sí, entonces hasta eso disfruté. ¿Qué? Ya nunca más, uh-huh, volví a saber de quiénes fueron acólitos, uh-huh, o sacerdotes. Uh-huh. Pues ya hace tanto, uh-huh, de eso, pero recuerdo esa época que la, uh-huh, disfruté igualmente. Uh-huh. Fernando, hay grandes arquitectos. Es difícil de pronto decir cuál arquitecto nos gusta mucho, cuál, que hay tantos, ¿no? Pero un arquitecto mexicano, digamos, que te guste mucho. Pues hay varios, uh-huh, ¿sí? O sea que todos los que nos dejaron así como herencia, uh-huh, lo que ahora es nuestra propia arquitectura, claro, mexicana, uh-huh, que decimos, que, uh-huh, viene desde Barragán. Y desde Legorreta, uh-huh, Sordo Madaleno. Uh-huh. Entonces, a mí me ha ayudado mucho ver todo lo que, uh-huh, grandes arquitectos han hecho, uh-huh, porque siento que parte de lo que hago está un poquito como influenciado en, uh-huh, en ese tipo, en ese aspecto de lo que ya cobró después el nombre de arquitectura, uh-huh, mexicana, donde tenemos, claro, nuestros materiales, uh-huh, nuestros volúmenes muy de México, como, uh-huh, los han dejado de, uh-huh, herencia, uh-huh, estos arquitectos. Uh-huh. Entonces, yo realmente me inspiro mucho, más que en un arquitecto extranjero, en ellos como mexicanos, porque siento que lo que hago es muy de lo nuestro, uh-huh, inspirado, claro, de lo propio nuestro. Uh-huh. Entonces, para mí sí, uh-huh, significan así como parte de mi enseñanza, como, uh-huh, como mis maestros. Entonces, observo lo, uh-huh, que hacen, y eso me ha dado como la oportunidad como de descubrir lo mío propio, pero, uh-huh, pero sí han influido. Valiosísimo. ¿Qué ciudades te gustan? Que digas, es decir, ¿te gusta una ciudad medieval? Es decir, ¿qué ciudades te gustan? Uy, hay muchas bellísimas, todas son diferentes, pero sí, desde las nuestras, un, sí, Guanajuato es hermosísimo, sí, un San Miguel, sí, de Allende es hermosísimo, sí, sí, nuestro Caribe es hermosísimo. Uh-huh. O sea, México tiene, uh-huh, lo suyo, de lo cual creo que tenemos a nivel mundial, en esos aspectos, pues de las cosas, uh-huh, más bellas. Si visitamos otros países, pues tienen lo suyo propio. Uh-huh. Entonces, cada país tiene, uh-huh, sus cosas muy bellas. A mí, en lo personal, pues me encanta, por ejemplo, Brujas, en Bélgica. Uh-huh. Me encantan las ciudades italianas. Uh-huh. Pero donde quiera, España tiene, sí, lugares hermosísimos. ¿Qué te falta por hacer? Algo así muy importante que tú quisieras hacer. Creo que hasta lo que he hecho hasta ahorita ha sido, uh-huh, pues, lo que me ha tocado vivir, lo que me ha tocado hacer, pero creo que terminaré mi existencia un día sin haber añorado hacer algo que no hice. Uh-huh. Entonces, ahorita creo como que puedo hacer, uh-huh, pues, cosas que no me pueda imaginar ahorita, uh-huh, pero no estoy deseoso de hacer algo, uh-huh, que no haya hecho. Pues, muchas gracias, Fernando, no, por, al contrario, recibirnos aquí en tu casa. Un placer. Por el gusto de estar conversando contigo. No, pues, fue una plática más bonita que la que me pude haber imaginado, como sin saber de qué se trataba ni quiénes, no, iban a venir, pero bien, realmente fue muy grato. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. No, al contrario. Gracias.